Unanimidad, puede que estemos ante la ganadora de Tierra de Talento. Ojalá Dios invito, ojalá Dios invito. El maestro Romero al piano. ¡Ay! A
Javier Teruel, Daniel Arjona, fiera. El maestro Carlos Eguas, a la trompeta. ¡Ole, ole, fiera! Quiero. Genara mía, vente aquí para el frente, que todo esto es tuyo. Déjame que te diga que estoy muy contento. Muchas gracias. Pero mucho, mucho. Muchísimas gracias. Además de por lo que ha sucedido en este escenario, por lo que estoy viendo ahí. Eso es lo que a mí me tiene ya. Porque si hablábamos la última vez de que papá estaba en el hospital hoy, Genaro, junto a María José. Gloria a Dios. Lo tenemos entre el público, feliz con su hija y disfrutando de la música y de esta gran final. Gracias. Hoy todos son buenas noticias, Genara. Gracias a Dios, sí. Tengo aquí a mi papá, a mi mamá, que es lo más grande que Dios me ha podido dar. Y que te duren para toda la vida, eso es. Genara mía. Hoy estamos de fiesta. Lo de las 5 estrellas ha sido, creo que, indiscutible en esta ocasión, pastora. Genara, hija. Lo indiscutible siempre cuando tú has estado en este escenario, porque es que es muy grande lo que hace. Eres muy fuerte tú, ¿eh? Porque además este tema, que es un tema nuevo, como decía Manu, que está acabadito de salir, y ya tú lo has cogido, y ya tú te la has llevado a tu terreno, y ya tú la has dado la vuelta y has formado lo más grande y no has robado el corazón. Genara, de mi alma, de verdad. Qué orgullosa estoy de ti. Te quiero. Y que te quiero y que te admiro. Y que te admiro. De verdad. Te quiero, pastora, que estoy deseando. Al jurado le gusta muchos de los concursantes, muchos de los artistas que vienen aquí, pero cuando viene Genara, no se os, iba a decir, se os escapa, no se os escapa. Os apetece decir que además de que os gusta, la admiráis. Hay una admiración porque entendemos que hay un artista grande sobre el escenario cuando viene Genara, José. Buenas noches, sobrina. Buenas noches, Tito, que estoy bendiga. La verdad es que Genara es artista de los artistas. Eso es muy difícil, ¿eh? Gracias. Me gusta a los artistas, les llama la atención. El eco de ella es muy gitano, muy flamenco. Y además, yo siempre digo que me compara Alejandro, que es muy difícil de cantar por él, ¿no? Pero en este caso, como bien ha dicho mi compañera pastora, ella se lo lleva a su terreno y es ella, es Genara. En este caso no existe mi compadre, Alejandro. Ella... Vamos, que de hecho el otro día estuve con él, pero en cuanto le vea, le voy a decir que en el concierto que tenga por aquí más grande te tiene que invitar a ti, si no le voy a dar. De eso tengo yo ganas. Le va a invitar a un concierto que tenga grande mi compadre Alejandro y vas ahí a cantar y vas a estar tú en este concierto porque te lo mereces. Y además, ahora cuando mi compadre escuche esto, que ha cantado, ya verá cómo te pone. Enseguida te pone un detallito. Ya lo verás cómo te pone un detallito. Yo le voy a decir que te mando un talón. Enseguida te pone un detallito en un cacharro de eso. Es un resumen maravilloso de lo que está aprendiendo mi José Merced en hartas tecnologías. Enseguida te pone un detallito en un cacharro de eso. Sí, se te ha entendido. José, Manuel Alejandro y Alejandro San juntos. Y para colmo aparece Genara y se lo lleva a un sitio extraordinario, Jesús. Pues eso es que de esos dos grandes no se puede esperar otra cosa que gran música. Y eso es lo que hemos disfrutado, un gran tema, un tema que ya sabe y suena a clásico y que además se presta a que se versione con la grandeza que tú lo has hecho esta noche. Y yo lo que tengo ganas es de lo que ha dicho el tío José, que te inviten ahí a 1000 sitios de poder decirle a mi niño, Luca, vamos a ir a escuchar un concierto de Genara, que verás tú, y que se quede embelesado escuchándote. Porque eso es lo que yo deseo para pa el futuro, que podamos disfrutarte en todas las salas, Genara. Muchas gracias. Genara, yo no me lo aguanto contigo ahí detrás cuando te estoy presentando, después cuando estás aquí con nosotros, y hablamos abiertamente de que la industria y lo que no es la industria, que el mundo de la música y el espectáculo haga justicia con una voz y un artista como tú. ¿Qué ha significado para ti Tierra de Talento? A mí ha significado mucho porque yo hace muchos años que no me subo a un escenario. Entonces, fue una bendición de estar aquí, con todas las cosas bonitas que me dices, y es una bendición de estar aquí en Tierra de Talento, la verdad. Me podía subirte al escenario. Para eso es esto, llega el momento de Genara.
Y llega el momento de que la acompañemos nosotros a ella para que siga recogiendo lo que ha sembrado tanto y lo que merece. Éxito, cariño y gloria. Que eso eres tú, querida Genara mía. Te quiero, mi hermano. Muchas gracias. Esa puerta grande es para esta artista inconmensurable. Ahí la llevan, aspirando a todo, posible ganadora de Tierra de Talento. Esa puerta grande es tuya. ¡Bravo! Salgo muy contenta del escenario, gracias a Dios, la verdad. Porque he vivido mucho nervio, mucha responsabilidad. Pero dentro de eso, yo qué sé, yo quería disfrutarlo. Y yo lo he disfrutado, la verdad, yo lo he disfrutado. Hay un tema que es muy bonito porque te voy a decir una cosa. Es como si le estuviera cantando a Dios y a la vez Dios me esté cantando a mí. A mí me encantaría ser ganadora, ahora ya depende de Dios y de los que mandan aquí. A ver lo que pasa. Sillas de Nea y tablas para el baile. Miren, dice el cuento de la Cenicienta que a las 12 de la noche la carroza se convierte en calabaza. Pues hay algo más flamenco que reconocer que puede ser que ya pasadas las 12 de la noche la malaje se convierte en duende. Oh, y el duende se va a aparecer por aquí. Hombre, por favor. El duende no es de merendar y acostarse. El duende se da un paseíto, ya un poquito pasadito cuando han cantado el cupón. Nos vamos a seguir yendo de viaje a un sitio que a todos nos encanta, pero que a José le sabe a su casa. Nos vamos a la bendita Chipiona. ¡Ale! 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 Ahí tienen ese faro. Ahí tienen Chipiona. Y el faro más alto de España. No se lo olvide eso a nadie. Pues José, disfruten de esta soleada por bulería. Disfruten de esta Cenicienta a la que no vamos a querer ponerle hora en la vida. Ella tiene 11 años. Ella es Andrea Martín. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Lo que vas a vivir hoy ahí es mágico, como si fuera un cuento. Disfrútalo, Andrea, porque nunca vas a tener otra oportunidad como esta. Tú eres el amanecer y también la primavera cuando sale el sol. Ay, yo pienso, prima, y en tu belleza. Tú eres tan pura y tan canastera que hasta los ríos a ti te desean. Ay, me mira ahí tú en el espejo, prima mía. Yo no
ahora? Vaya cosa más incontestable, vaya cosa más definitiva sobre un escenario. Andrea Martín, 11 años, 5 estrellas, unanimidad, puede ser la ganadora de Tierra de Talento. Qué noche, Dios mío. A la guitarra, el maestro Agustín de la Fuente, a la voz, Jesús Castilla. Cristian Lozano y Gori Mazo, que han estado a las palmas ahí, ahí, y a los jaleos maravillosos, acompañando a la madre de la criatura, nuestra querida Aurori. Qué disparate más grande y más rotundo, sí. Bueno, la verdad es que mi Andrea... Ya puede presumir Scipiona que tiene una bailadora de mucha categoría, pero de mucha categoría. Gracias. Que presuma Scipiona de ti, porque con la edad que tiene, con el sentido que baila, el compás que tiene, ya, mira, te suena la punta, el tacón, la planta. Eso es muy difícil a esa edad. Muy difícil en el baile. Y a ella le suena todo. Luego tiene un compás, un ritmo, una forma de expresar ese baile. Que de verdad, qué orgullo para Scipiona. Y de verdad que me da una gran alegría que esté en la final de Tierra de Talento. Porque te lo mereces. Gracias. En la final y aspirando a todo, ¿eh?
Se escuchaba Pastora Soler hace unos minutillos ahí por lo bajín y vaya noche, vaya noche. Dios mío, es que vaya, es que de la como vienen. Vaya noche. Dándolo todo, o sea, dando mucho más de lo que incluso se exige. Yo creo que estáis como en tierra de valientes, que lo decía yo al principio, y hoy estáis como, venga, lo damos todo. Y hoy ha sido una princesa de cuento flamenca, muy flamenca. ¿Qué coreografía más bien montada? ¿Qué historia más bien contada a través de tu baile, a través de tus manos que son tan bonitas, de las fuerzas de tus pies, de todo? Yo además me acuerdo y hago un llamamiento pues a todas esas niñas que ahora acuden a las academias. Yo que tengo a mi niña en una academia en Coria y veo a tantas niñas tan pequeñitas con sus falditas, sus tacones. ¿Tú sabes lo importante que es para ellas mirarte esta noche y verse en tu espejo? Toma. Para todas esas niñas andaluzas que sueñan con ser como tú, de verdad, gracias por lo que haces, gracias. Por lo nuestro. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Sí, contentos estamos nosotros. Sí, contenta estaba Aurora y su madre. Y contenta estamos viendo a Andrea. Miren qué dos caras de felicidad. Andrés, su padre, y Aurora, su abuela, que están entre el público disfrutando. A los que les damos la enhorabuena, las felicidades. Bueno, Andrea, vaya cuatro actuaciones, desde las admisiones, desafío, la semifinal, la de hoy. Vaya paso por tierra de talento. ¿Qué ha sido para ti? ¿Lo has disfrutado? Mucho trabajo, mucho cariño. ¿Qué ha sido para ti estar en tierra de talento? Me ha encantado porque es que yo aquí me siento como si estuviera en una familia, como si estuviera en mi familia, porque es que me siento súper acogida y la verdad que he aprendido mucho con todos los compañeros que he hecho y por supuesto con todos ustedes. A veces pensamos, o podemos pensar, Carlos, que no hay nada más bonito que lo que vivimos aquí. Y si vieran lo hermoso que es ver cómo Andrea pasa el tiempo con Odil, por ejemplo, jugando ahí fuera en el teatro mientras le toca actuar a una, mientras le toca actuar a otra. Creo que ahí había hecho muy buenas migas, Odil y tú, ¿no, Andrea? Sí, siempre jugando y las dos muy nerviosas siempre por estar aquí. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Siempre nos tienen que reñito. Pues será muy poquito, muy poquito. Qué bonito. Pero tan incontestable es lo de Andrea, que yo creo, no sé si me equivoco, pero que es la primera que se ha ido por la puerta de atrás antes de que terminara. Pero eso es cosa de la hada madrina, claro. Que es un poquito malaje y le pone hora a la chiquilla. Chiquilla le va a poner los ratones en caballo, la calabaza, la carroza, y le va a poner hora a la chiquilla. Joder. Déjala que disfrute y eche ya que venga la hora que quiera. Después de la que ha formado. Esa es una hada madrina con mucha malaje. Pero Andrea, felicidades y gracias. Muchas gracias. No sé qué nos vamos a inventar, pero que Andrea Martín va a venir aquí semana sí, semana también. Ha empezado por la Cenicienta. No nos quedan cuentos a los que ponerle zapateado. No nos quedan cuentos. 11 años, Chipiona, aspirando a todo. Andrea Martín, por la puerta, gracias. Muchas gracias. Mira, y encima, de nada. Encima de nada. ¡Bravo! Lo que he vivido yo en este escenario ha sido espectacular, ha sido magia. Yo creo que ha sido una de mis mejores actuaciones. Si yo gano pues el premio, pues me pondría súper y vamos, lo más contenta que se puede estar. Y pues bueno, si no gano el premio, pues una experiencia más que ha sido súper bonita y que yo me alegro de que otra persona pues la haya ganado, que también se lo merece, ¿no? Es muy, muy complicado hablar de favoritos en esta edición y más en una noche como la que estamos viviendo. Pero permítanme que les pida que me den la mano porque pienso llevaros al mismísimo paraíso. Nos ¡olé! Vamos al Cabo de Gata, nos vamos a Carmen. ¡Wow, maravilla! Wow. Sobran los motivos para que apetezca y mucho escaparse a este maravilloso paraíso. La playa de los genoveses, Monsus, Las Negras, la isleta del Moro. Muchos, muchos motivos y ahí va uno más.
nuestro siguiente artista. Si José ha puesto una norma en el mundo del arte, conocida como me hiere, me duele, me llega. Ojo, porque el me hiere, me duele, me llegadómetro puede que explote cuando él aparezca por esa puerta. Viene con repertorio de Pancho Céspedes. ¡Ey! Y eso anuncia algo grande, muy grande, a lo que él nos tiene acostumbrado. Él es José Luis Jaén. ¡Vamos allá, a ver! Ya estás aquí, amigo. Vas a salir ahí y vas a cantar, que es lo que más feliz te hace en la vida. Ahora se trata de vivirlo y de dedicártelo a ti, que te lo mereces. Solamente tú, solo amor y tú, aunque a veces solo en lágrimas te tengo. A pesar del alma, cuando muere dentro y jamás se acaba el pensamiento, y me faltas tanto todo el tiempo. Solamente tú, solo amor y tú, cómo dueles cada día, cómo alcanzo a esa emoción que siempre llevas a escondidas, cómo hacer que vuelvas, cómo hacer que sepas dónde está la vida, dónde está. ¿Cómo puedo cambiar este infierno que enseña tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Solamente tú, solo amor y tú, cómo dueles cada día, cómo alcanzo a esa emoción que siempre llevas escondidas, cómo hacer que vuelvas, cómo hacerte mía, cómo hacer que sepas dónde está la vida, dónde está la vida. Este encierro que inventas tan solo de cosas perdidas. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? José Luis Jaén, 5 estrellas, unanimidad. ¿Sabe algo? Pues, ay, Dios mío. Puede que usted sea el próximo ganador de Tierra de Talento. Alejandro Romero al piano, el maestro Carrodeguas a la trompeta, al contrabajo, Daniel Arjona, percusión, Javier Teruel a la batería, Andrés Tomás Rodríguez. Te digo que yo no sé dónde está la vida, pero creo que sí sé dónde está el cielo. No tiene puerta, pero tiene llave, y la llave es tu alma. Gracias.
Miren cómo seguimos hablando del cielo y hemos mencionado antes el paraíso. Compañero, en este momento de charla que vamos a seguir viendo, vamos a seguir estando en Carboneras, por favor, que me parece maravilloso. Ahí lo tenemos. Carbonera, la playa de los muertos por ahí, el castillo de San Andrés. En el Cabo de Gata andamos felices y felices están Virginia y Maruja, la hermana y la madre ¡olé! De nuestro José Luis, que están ahí disfrutando muchísimo. ¿Qué? ¿Pastora Soler? ¿Ahora qué pasa? Dios mío, de verdad, José Luis. Es que creo que ya no sabemos qué decirte porque no hay adjetivo. Yo he sentido, yo siento una cosa cuando tú cantas que me estremezco, me pongo nerviosa, o sea, me pongo que me entran ganas de partir cosas y de dar porrazo, de verdad, me pongo de los nervios. Vámonos, aquí. Cuando tú te pones. Además, y a ti te entra esa cosa, y tú mueves las piernas, y es que eres tan personal, además, eres tan único, José Luis, en tu manera de contar, de cantar, de transmitir, de todo. Que gracias, de verdad, que el lujo más grande de haberte descubierto, gracias. De haberte conocido, de verdad. Gracias por cada noche. Carlos Álvarez. Yo creo que solo tengo que hacer un comentario. Este hombre tiene las cuerdas de acero inolvidable. ¡Olé! Y si yo les dijera a ustedes que soy capaz de contestarle la pregunta a Pancho Céspedes y a José Luis Jaén, ¿sí? Que sé dónde está la vida. En estos momentos, la de José Luis Jaén va a aparecer en este escenario. Que nos acompañe Vera, la hija de José Luis. ¡Oh! Esa es la vida. Ella es la vida. Bueno, querida Vera, bienvenida a casa. Que has estado viendo a papi desde la tele, pero hoy te tenemos aquí en la gran final. ¿Cómo de fan eres tú de papá cantando? Mucho. Vamos a ver. Puede ser, tu opinión va a pesar mucho al jurado. ¿Debería hoy papá ser el ganador de Tierra de Talento? Sí. ¡Ele! Escuchen a Vera, ¿eh? Escuchen a Vera. A ver. José Luis, si te emocionas cantando con Vera cerquita, entendemos de dónde encuentra usted tanta emoción para estar encima del escenario con tanta verdad. Me va a costar trabajo decirlo porque Vera es el amor de mi vida. Y además tengo la suerte de que lo sea la persona más bonita que yo he conocido a lo largo de toda mi vida, porque he viajado un poquito, conozco a miles de personas, pero nunca en mi vida me he encontrado con nadie con tanta bondad, con tanta alma y tanta generosidad como mi niña. Cuéntanos un poquito cómo es papá por detrás. Pues cuando estamos en la casa todo el rato está cantando en la ducha y en cualquier sitio. ¿Pero te encanta un poquito? ¿Te encanta mucho lo que hace? Sí. Pues, querido José Luis Jaén, dentro de un rato pasará lo que tenga que pasar y el jurado decida. Gracias por este momento. Gracias a ti porque creo que tienes un premio en casa que es de los grandes y de los incomparables. No va a haber regalo más hermoso en la vida que el de ver a este padre y a esta hija juntos en el escenario y, pa' colmo, yéndose por la puerta grande. José Luis Jaén y Vera, padre e hijo, puerta grande por Carbonera. Salúdanos dos, miren. Gracias. Ahí arriba me he dejado la piel, literalmente. Se puede cantar mejor o peor,
pero posiblemente haya sido de las actuaciones con más verdad de mi vida. Del programa de estar aquí en Tierra de Talento me quedo con la capacidad que he tenido para quitarme muchísimos miedos y muchas inseguridades. ¿Me veo como el ganador? Me encantaría hacerlo. Por mí y por toda la gente que me quiere. Puede parecer que ya lo hemos visto todo esta noche, pero no se pueden ir a la cama porque todavía queda mucho y muy bueno. Y si no, miren quiénes están aquí que todavía no han actuado. Que yo creo que aquí en casa seguro que hay gente que dice, pues ahí está mi favorito. Saavedra, Tamara Jerez, Josemi García, Dina Riaza, bienvenidos. Muchas gracias. Me imagino que muchos nervios, pero también muy buen rollo. Esto es algo que he visto entre vosotros y me gusta. ¿Cómo estáis viviendo esta gran final? ¿Estáis nerviosos por las actuaciones de los compañeros? Contarme un poco. Pues bueno, yo hablo en nombre de todos, estamos un poquito nerviosos, pero sobre todo aquí el objetivo es disfrutar del momento y pasarlo súper bien. Y hemos creado un gran equipo. Un gran equipo que además se traduce en colaboraciones fuera de Tierra de Talento y a mí esto me encanta. Saavedra, ¿a quién has invitado hace poquito a un concierto tuyo? Pues bueno, fue un momentazo. Desde aquí un besito, mando un beso a Carrasquilla, momentazo en el concierto del sábado pasado en Sevilla. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Josemi, ¿tú también has invitado a alguien? Yo también. Yo mañana voy a cantar con Andrés, compañero que ya se ha convertido en un amigo y vamos a revivir ese momento que vivimos aquí en Tierra de Talento, ahora sobre el escenario, sobre otro escenario. Chicas, ¿y vosotras nos animáis a hacer una colaboración junta? Imaginaros lo que podría ser un número en el que esté Rocío Jurado y Amy Winehouse juntas. Eso puede ser una bomba. Muy interesante. Me haría mucha ilusión, la verdad. Es algo diferente, así que estaría guay. Chicos, hora del cotilleo. Yo quiero saber qué habéis preparado para esta gran noche. Yo traigo un temita de Pablo López. Yo también. Tú también, Pablo López, muy presente. Pablo López muy presente, ¿eh? Además que sí, es un gran creador de canciones. Yo creo que estamos los dos de acuerdo en que interpretar canciones diferentes, totalmente diferentes de Pablo López, pues es una gran suerte. Por supuesto. Y yo traigo pues a Rocío Jurado con nosotros. Maravilla. En mi caso, Cristina Aguilera, algo muy distinto a todo lo que he hecho en otras ramas. Qué maravillas, qué ganas de verlo sobre nuestro escenario. No se despeguen de la tele porque nos queda mucha noche y mucho bueno aquí en la gran final de Tierra de Talento. Volvemos a tener, como bien acostumbrados, no tienen talento malagueño sobre este escenario. Pero esta soprano malagueña ha elegido Puccini. Ha elegido llevarnos de la mano hasta la mismísima París. ¡Qué bonito! París bien vale una misa y aquí viene a intentar valer 5 estrellas, las vuestras. Ella es la soprano perfecta para ello. Ella es Naura. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Venga, va. Tú respira, mira el horizonte y lo disfruta. Ya está. Thank you.
Querida Naura, gracias. Gracias por una maravilla más de tu parte. El maestro Alejandro Romero al piano. Dos estrellas encendidas, Pastores José, Jesús Reina y Carlos Álvarez apagado. Vamos a empezar por nuestro barítono. Vamos a poner la carta, esa carta boca arriba. Carlos, todo tuyo. Naura, me ha encantado verte encima del escenario, oírte. Puccini es siempre un hueso duro de roer. Y en este caso, me ha gustado mucho la interpretación, pero había algunas cositas que sabemos que tienen que ser refinadas un poquito más. De todas maneras, brava por ser tan... por tener ese ímpetu y esas ganas de demostrar que cuando Puccini está encima del escenario emociona por igual al que lo canta como a los que lo oyen. Gracias, enhorabuena. Emocionados vemos además y muy felices a Daniel y a Reyes, marido y suegra de nuestra Naura. Familia, hoy disfrutando desde el patio de butaca. Te pregunto en cada pase, cuatro maravillosas puestas en escena, cuatro regalos que nos ha hecho. ¿También ha hecho un viaje por Puccini la familia entera en esta ocasión, Naura? Bueno, esto ya lo conocían más. Con Sara Braimann hubo más descubrimiento, sí, sí. ¿No? Esas se emocionaron más. Pastora, José, por vuestra parte, estrellas encendidísimas y felices con Naura. Pues sí. Naura, buenas noches. Buenas noches. Otra artista que ha tenido un recorrido y un crecimiento espectacular en este escenario con cada una de tus puestas en escena. Pero a mí hoy me ha llamado muchísimo la atención porque ya sabemos de la potencia de tu voz, pero cómo has hecho todos esos pianos, esa contención y esa sutileza, esa elegancia, me ha hecho volver a descubrir otra nueva faceta de Naura y felicitarte y rendirme a tus pies una vez más. Felicidades. Naura, ¿qué ha supuesto para ti este "Si quiero" que nos diste desde primera hora y que te lleva por una aventura en la que hemos estado embobados y felices contigo y que ya esperamos que no se termine nunca porque ya sabes que quien entra en la familia ya es para siempre? ¿Cómo has vivido? ¿Has disfrutado este paseo por Tierra de Talento? Lo he disfrutado al máximo. La verdad que para mí ha sido un descubrimiento como persona, como artista, y he podido explotar cosas que no sabía que tenía. ¿Qué diferencia hay de la Naura de admisiones a la Naura de hoy, de la gran final? Pues yo creo que la diferencia es una Naura más grande, con más ganas de seguir descubriendo y con más pasión. ¡Olé! Pues a ver quién le empata eso, Jesús Reina. Más grande, con más ganas, con más pasión. Tiene toda la razón y a mí también me ha emocionado muchísimo. Yo tengo que permanecer con mi estrella apagada, desafortunadamente, porque ha habido un par de momentos que ha subido y en esa subida tal vez no te has entregado plenamente, decir, venga, pase lo que pase. Entonces no has llegado, creo, como tú querías a esos momentos. Y decirte que por favor, que te entregues, que confíes en ti al máximo, porque tienes unas cualidades que te pueden llevar a la cumbre de este mundo musical. Y que mucho ánimo para seguir adelante. Muchísimas gracias. Una soprano excelente, con unas cualidades excelentes. Mariola Cantarero, siempre que teníamos aquí a Naura, le recordaba sus cualidades naturales. Ese maravilloso, bueno, regalo que la naturaleza le daba a Naura y que Naura está sacándole todo el partido del mundo y al que queremos seguir asistiendo en ese crecimiento, en ese seguir haciéndose grande, en esa pasión a raudales. Naura, gracias de verdad por estos cuatro regalos maravillosos. Gracias por haber disfrutado con nosotros. Nosotros lo hemos hecho mucho contigo. Y es hoy, pues, de mucho mérito ser de las mejores, entre las mejores, en la edición en la que solo hemos tenido a los mejores. Naura, gracias por lo de hoy y por lo de cada vez que has estado aquí con nosotros. Esa puerta grande es tuya. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nuestra!
la soprano malagueña, Naura, yéndose por la puerta grande. Me ha salido como yo quería, porque yo tenía mucho miedo en los pianitos de que no se transmitiera, no llegara, ¿no? Y la verdad que yo creo que he conseguido eso que quería. Estoy muy feliz de haber llegado a la final y de haber participado en este programa, porque he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, me he sentido muy querida, muy arropada y he podido descubrir cosas de mí que no conocía. Hoy estamos haciendo un viaje maravilloso por sitios maravillosos, pero permítanme que haga una parada en un lugar que me emociona especialmente, porque Servidor a continuación va a llevaros de viaje hasta el pueblo de su abuelo, hasta Mairena del Alcor. ¡Ah! ¡Ahí está! Hasta Mairena del Alcor nos vamos para traernos a este Riberas del Guadaira, a nuestro siguiente artista, a nuestro siguiente finalista, que por muchos motivos ya tiene hasta su club de fan con insignes e ilustres presidentas. Y digo presidenta porque desde que apareció por aquí comparten la presidencia doña Pilar Sánchez, Pastora Soler y una tal Mariola Cantarero. Hoy sí en representación de las dos. Hoy está sola Pastora Soler, así que ejerce en solitario y levantará acta Pilar Sánchez. Presente, ¿no? Presente. Además, Pilar Sánchez, no Pastora Soler. No, no, hombre, Pilar, esto Pilar estamos en una formalidad. Pilar Sánchez, quien es el notario. La copresidencia se la va a querer disputar a Carlos Álvarez, que puede ser. Pudiera ser, Carlos, porque asoma por ahí tesitura de tenor. Ah, pues no sé. E igual pega usted algún jalón para la lírica y hace hoy fichaje para la próxima. Él viene con repertorio de Pablo López, pero estoy convencido de que hará una actuación única y a la altura de esta gran final. Disfruten de este mairenero, disfruten de Saavedra. ¡Bien! ¡Bien! Ha llegado ahora tu momento, tío. Pase lo que pase, tienes que disfrutar lo que ya llevamos mucho al velo conmigo. A por ello, Juanito. Vámonos. Quiero que me abras
Quiero tus palabras, quiero que lo quieras. Quiero hacer sentir no saber esta mano. Quiero hacer sentir no saber lo humano. No quiero perderte, no quiero soñarte. No quiero pensar que fue un delirio. Y yo, te quiero amar, no lo sabe nadie, no, no lo sabe nadie. Te quiero matar de amor y no, no lo sabe nadie. Nadie, nadie puede imaginárselo. Parece muy Pablo López, ¿eh? No está haciendo él. Yo te quiero matar y no. Jesús Reina, Saavedra, 5 estrellas, unanimidad. Usted puede ser el ganador de Tierra de Talento. Ahora te lo cuento. Alejandro Romero, don José Pulido, Daniel Arjona y Andrés Tomás Rodríguez, de nuevo regalándonos musicón en directo. Banda de lujo siempre en Tierra de Talento. Vamos a ver. Sobre la bocina, decía Pastora, qué trabajito. Y José, ahora te lo cuento. Pues es el momento. Buenas noches, Saavedra. Buenas noches. Pues me ha costado tanto darle, ¿sabes por qué? Porque había un momento que no era el Saavedra que yo conocí otro día. Era muy Pablo López, ¿sabes? Que esas cosas a mí no me gustan. Luego, ya cuando has ido cantando más y más, ya te he sentido más tú. Por eso he tardado tanto en darte la estrella. Y si no me haces esas cositas tuyas, igual te hubieras quedado sin mi estrella. Por eso ha sido por lo que he tardado. El tema de Pablo, pero tiene que ser tú. Por eso he trabajado. Mira qué carillas de felicidad, don Saavedra. Blanca y Juan. Don Juan Antonio y doña Blanca María desde el patio de butaca, disfrutando muchísimo con su hijo, claro que sí. Pastora, 5 estrellas. Qué sufrimiento, vamos, de verdad. Porque además, cuando yo los veía los dos hablando, que digo, se me va a desconcentrar. Los dos ahí, venga a mirarse, venga a hablar. Y además que no le daban, yo decía, no, es que no daba crédito. Porque... A ver, lo conocemos, a lo mejor vosotros habéis visto que... Pero cuando él ha hecho esas notas clavadas con esa voz grande que tiene y con esa voz redonda, sí.
Y es que eso, ante eso, por favor, entonces yo no daba crédito de que no le dieran a las estrellas. Pero la hecho dopo. Dopo. Y después ya, eso es su cosita, ¿vale? Pero yo te lo juro que me iba a dar algo, ¿eh? Porque estaba mirándolo a ellos, mirándolo a él, sin poder disfrutar del todo, porque ve que no le daban. Y yo decía, es que no me creo que no. Cuando mi niño no me haga caso, le voy a poner una foto de Pastora mirándonos como no estaba mirando. Por favor. Pero bueno, ya. Al final las estrellas llegaron y tenían que llegar. O sea que gracias. Tu talento es inagotable. O sea que felicidades. Gracias. Contento, tío. Cuéntanos, ¿qué es Tierra de Talento, Saavedra? Pues Tierra de Talento es un escaparate inmenso. Hoy para mí no es una final, sino es un concierto de variedades, porque somos todos ganadores. Es una maravilla de programa y no es peloteo, la verdad, porque salen muchas cosas, salen conciertos, te llaman, promotores. Estamos grabando singles, estamos grabando prácticamente para el tema del disco, sale poder cantar con mi ídolo presente, la verdad. Y que todavía se me pone los pollos de punta, tío. Es muy grande. Estamos muy felices de todo lo que está sucediendo en este viaje y todavía más de estar haciéndolo con, por y para ustedes. Saavedra, yo quería hacer una cosita, si no te importa. Uno no puede decir 27. Bueno, yo había traído una pequeña letrita. No sé si me dais la oportunidad, es solamente un minutito. No, imposible, tío, lo siento mucho. Venga, pues ya está. Bueno. Está usted en su casa, vale. Querido Saavedra. No sé si... Los compañeros de sonido abren, vale, el micro, que no se pierde nada. ¿Esta letra es tuya? Esta letra es mía. Vale. Esta letra es mía y además cuenta todo un poco lo que me ha pasado aquí. Y creo que también engloba un poco lo que le ha pasado a muchos compañeros. ¿Vale? Espero que os guste, dice así. ¿Cuántas veces te soñé? ¿Cuántas veces escribiéndote entre acordes? ¿Cuántas veces te esperé? ¿Cuánta carretera y manta? ¿Cuántos escenarios solos? ¿Cuánto albero y cuánta miel? Y ahora estás aquí, pero yo también. Mis heridas las curé aquel día en que caí, como todo en la vida, el tiempo envejeció y ya me ve más añejo, menos sabio, con las ganas de quien sueña, de quien sueña podré ser. Ese niño y su guitarra, esa voz que me dio suena bien. Y estoy aquí. ¿Cuántas veces tengo que decirte que formo parte de ti? Haz conmigo lo que quieras, yo solo te pido que podamos seguir. Y que el resto de la fase que pasamos sea la quinta sinfonía de un violín. Estoy aquí. El que se sintió bufón del escenario, hoy suelta el aire por ti. Y es que eres tan canalla, tan bonita, eres tan pobre, siendo emperatriz. Aunque sin ti no me siento, aunque sin ti no me encuentro, me diste todo el talento. ¡Saavedra! ¡Bien! Gracias. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, por favor. Apúntenme por lo menos de vicepresidente. Te quiero, ¿sabes? Te quiero mucho. Gracias a ti. Carlos, ¿se acuerda usted de aquella comida en Málaga en la que me dejaste enseñarte un proyecto que se llamaba Tierra de Talento y que necesitaba un primer, si quiero, el empujón de un grande grande, y tú fuiste y me lo diste? Bueno,
Sí, me acuerdo. Pues mira por dónde vamos, querido. Gracias, sí. Maestro. Saavedra. Gracias. Se va por la puerta. ¡Ah! He venido hoy sobre todo a disfrutar, a endulzarme a mí, no, a quitar un poco de tensión, siempre los nervios, pero me he sentido muy bien. Me siento ganador por el mero hecho de estar en la final. Sé que está ahí, es una cosa que puede suceder, ¿qué pasa? Pues nada, bienvenido, o sea, que no, nadie me quita como estoy. Llevamos toda la noche viajando en el espacio. Y ahora os voy a invitar a que viajemos en el tiempo. A continuación, nuestra siguiente concursante, la siguiente artista que va a pisar este escenario, nos hace viajar al pasado, sentirnos en un presente más bonito del que tenemos y pensar en un futuro hermoso. Nos vamos a disfrutar un buen rato de la gran Rocío Jurado. ¡Bravo! 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 La más grande, la chipionera, de nuevo defendida en estas tablas por una malagueña de excepción. Hoy, con repertorio del genio de Jerez, Manuel Alejandro, Lo siento, mi amor. Bien. Díganme si este viaje no es astral, mágico, desde luego irrepetible. Manuel Alejandro, Rocío Jurado, Tamara Jerez. ¡Dale! ¡Vámonos! Por fin llegó el día. Voy a transmitir todo lo que tengo en mi corazón. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos allá. Voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, lo siento. Dale. Lo siento, mi amor. ¿Qué te pasa? Pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para
siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado. Me he escondido y vibrando en mi alma queriendo quitarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor. Lo siento, lo siento, lo siento. Unanimidad. Bien, ella es Tamara Jerez. Gracias, gracias, Tamara. Gracias. ¡Olé! ¡Vamos allá, Tamara! Tamara Jerez, quiero que usted sea consciente de lo que acabas de hacernos vivir y sobre todo quiero que seas consciente de que con esa unanimidad usted sería una maravillosa ganadora de Tierra de Talento. Muchas gracias, muchas gracias. El maestro Alejandro Romero, Pepe Pulido, Daniel Arjona, Andrés Tomás Rodríguez. Ay, Tamara de mi corazón. Dime, hijo. Alegría, qué alegría me da de escucharte cantar. Y además te voy a decir una cosa. Dime. Ya tú eres Tamara Jerez, eres muy Tamara Jerez. Ya no eres tan Rocío Jurado como la gente quiere decir que la imitas, ¿no? Yo cada día que te veo ya cantando te veo... que eres tú, Tamara Jerez. Muchas gracias, hijo. De verdad te lo digo de corazón. Eres tú, Tamara Jerez. Gracias. De verdad. Pues a Tamara Jerez le quiero hacer una pregunta. Ajú. Lo siento, mi amor. Ya no siento nada al hacerlo contigo. No veas, ¿eh? Y tu marido ahí escuchándote, Tamara. Ismael se ha tragado el tema entero, ¿eh? Ismael y Juanma, el hermano de Tamara. Esto era Manuel Alejandro escribiendo para Rocío en un momento puntual de Rocío. Que se quede tranquilo, Ismael, ¿no? Pues está totalmente tranquilo, que es todo lo contrario. Bien, Ismael. Vale, bien. Pastora, qué voz más increíble la de Tamara. De Tamara, de verdad. ¿Qué cuatro actuaciones has hecho aquí en ese escenario para enmarcarla y para recordarla para siempre? Y además, haciendo que tu nombre brille con luz propia. Como dice José, Tamara Jerez ya es Tamara Jerez. Muchas gracias. Y eso te la has ganado tú. Con gracias, tu eco, amiga. Con tu sonido, con tu voz, con todo, pero eres tú. Felicidades. Tamara Jerez brillando con luz propia. Creo que también es de justicia que eso ocurra. Pero cuando pensamos a veces que hay voces irrepetibles, como que eso ya no va a volver a ocurrir, pasaba y se pensaba con Rocío, aparece Tamara Jerez con un instrumento muy, muy similar en esas condiciones de excelencia, Carlos. Acordaos que no hay nadie que sea imprescindible. A mí realmente, cuando... tenemos una obra que ya es conocida y que tenemos ecos de esa obra y que es capaz de emocionarnos con la evocación que produce eso. Cuando te encuentras a alguien así, que resulta que cuanto más me gusta es cuanto más se acerca del original aquel para convertirse en original que es Tamara Jerez. Claro, además aparecen dos situaciones que son fantásticas. Jerez, que es el apellido, a ti te viene muy bien. Y Málaga, que es nuestra, así que fantástico. Olé. Felicidades, Tamara. Gracias. Felicidades. Gracias. Bien usado. Jesús Reina,
Qué difícil la tarea que tenéis hoy, porque lo que está pasando por este escenario es de mucha, mucha calidad. Es auténtica grandeza. Es de tanta grandeza que me habías dejado embobado. Yo digo, Jesús, hoy no me lo da. Si no fuera por mis compañeros, no tienen la estrella. Porque es que esta noche yo he venido aquí a disfrutar a grandes artistas actuar en el escenario. Y tú eres el perfecto ejemplo de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tamara, llevas mucho tiempo sobre los escenarios, llevas muchos años cantando. ¿Qué ha significado? ¿Qué ha cambiado desde Tierra de Talento? Uf. Tierra de Talento ha sido el portón profesional que necesitaba mi vida. Ese impulso, ese empujón, que gracias a Dios, pues al fin y al cabo son piedrecitas que vamos poniendo en el camino, una más. Pero tengo que decir que esto ha sido una roca, ¿sabes? Dura de chipiona. ¡Dura! Y estoy muy feliz y bueno, por todos los proyectos que vienen, que se están trabajando, que al final, pues, el objetivo es ese, ¿no? Que te reconozcan, que no falte el trabajo y que tengamos que poner muchísimas más piedrecitas. Eso es así. Pues paso a paso, Tamara Jerez se está labrando una carrera de las muy, muy importantes e imponentes. Hablas de esos trabajos y de esos proyectos. Sí. Y yo he escuchado que aparece ya en los carteles concierto de Tamara Jerez. ¿Y qué pasa con las entradas, Tamara mía? Que se agotan en un día. Estamos muy felices porque para los que nos subimos al escenario no hay mayor premio ni mayor regalo que el cariño de eso que hoy nos están disfrutando desde el otro lado, pero sobre todo que pasan por la taquilla y dicen, este dinero que con tanto trabajito gano lo voy a invertir en felicidad, en ver a esta artista. Enhorabuena, Tamara Jerez. Gracias, esa puerta grande es tuya. ¡Bravo! ¡Ahí va una grande con una carrera enorme! Tamara Jerez. Grábense a fuego un nombre como el suyo. 5 estrellas, aspirando a todo. Tamara Jerez, bendita sea. ¡Vamos allá! Hace tiempo que no siento nada hacer. Aunque suena muy tópico esta frase, pero es verdad que es que realmente, habiendo llegado hasta aquí, ya tengo realmente ese premio. Ya soy ganadora por la gente que he conocido, por las experiencias que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Me encantaría ganar para que eso fuera pues ya la bomba, ¿no? Pero me considero una ganadora ya de estar aquí en esta familia de Tierra de Talento. Lo siento. Huelva, 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 Huelva. Efectivamente. Nos vamos del tirón a la madre y maestra. Nos vamos a Huelva. Y en Huelva, la descubridora, hemos encontrado a quien ha conseguido la última plaza para esta gran final. La semana pasada vivíamos la noche de los duetos con esa última plaza y él la consiguió y de qué manera. Es el momento perfecto, además, para daros las gracias por lo que hicisteis con esa noche especial de la semana pasada, con la que nos hicisteis batir todos los récords. Así que, gracias, gracias y gracias. ¡Bravo! De esa noche nació un finalista. Esa noche parió a un onubense y recreativista orgulloso. A uno de los grandes. A él, a Josemi García. ¡Vámonos! Josemi, esto es la final. Este es el último escalón, vamos ahí a por todas y a darlo todo. Venga, vamos fuerte, que vamos a hacer disfrutar al público, vamos a hacer disfrutar a todo el mundo.
otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Quién viene a tu país a profanarte? ¿Quién pisa la ciudad sin tu permiso? ¿Quién sacará tus cosas de la calle, tu enemigo? Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una campeón. No me preguntes para qué he venido, mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo, culpable del amor, trabajo y tierra, culpable de vivir en el camino por tu guerra. Yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. Yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción, una canción. Josemi, bienvenido de nuevo a casa. Vaya, vaya actuación, vaya temazo, vaya momento. Alejandro Romero al piano, Pepe Pulido, gracias, Daniel Arjona, Andrés Tomás Rodríguez, nuestra banda dándolo todo. Yo no me voy a tapar, yo no me voy a esconder. Me sorprende muchísimo ahora mismo la configuración de estrellas encendida. Solo la de Pastora Soler, que dice, y abro comillas, esta gente tiene mucho malaje. Acaba de decir Pastora Soler, de ustedes tres, que lo sepáis ya. Cierro comillas. Pero, que no lo he dicho yo, yo lo estaba pensando. Pero lo has dicho tú. Y en voz, Pastora, ¿qué ha visto alguien tan grande como Pastora Soler para tener su estrella encendida con Josemi? Buenas noches, Josemi. Buenas noches. Hemos visto a muchas facetas de Josemi durante esta edición, ¿no? También cuando tú crees en un artista, tienes en la retina también lo que ha pasado en la semana pasada, ¿no? Quizás hay gente que le guste más el Josemi más íntimo, como el temazo que hiciste de Menos Mal, pero este tema te representa mucho. Para mí, tú eres un musicazo con tu guitarra, con esa energía, y a mí me gusta tú mucho como artista, entonces por eso está mi estrella. Y como sé que te la has pasado muy bien, porque eso se ha notado. Muchísimas gracias, me lo he pasado genial. Pues así me lo ha transmitido. Me lo he pasado genial.
Estamos totalmente de acuerdo. 4 estrellas encendidísimas. Pastora Soler, servidor, y Blasi y Miguel Ángel, los padres de Josemi, que están entre el público y en el respetable. Y ahora, partiendo ya de que no va a haber manera de que nos convenzan, vamos a escuchar a nuestros miembros del jurado, bromas aparte, para saber cuáles han sido los peros que en esta gran final hace que tengan la estrella apagada. Carlos. Realmente son pocos los peros que se pueden dar ante un artista así, ¿no? Porque él lo trae a su terreno también. Pero claro, puede parecer tópico, pero es que estamos donde estamos. Y hay algunas diferencias entre los concursantes. Y antes ha aparecido por ahí la idea de que si somos capaces de traducirlo a nuestro idioma, posiblemente, siendo un poco más originales, vamos a tener un campo más abierto de trabajo, ¿no? Y yo creo que por ahí van los tiros, Josemi. Yo te tengo que decir que me gustas más cuando haces esas cosas más íntimas, más tuyas, ¿no? Hoy estamos ya en un momento de la gran final y de verdad a mí hoy no me has... No te has roto. Lo que tú sabes que a mí me gusta, que me llegue mi tramita, por eso tengo mi estrella apagada. Pero realmente me parece que aquí hay un gran músico para mucho tiempo. De verdad, muchísimas gracias por la situación. Gracias. Josemi, llegaste en admisión y nos volviste locos. El desafío con creces. Después jugaste tu semifinal. En el programa especial de la semana pasada, un dueto de los que no se nos va a olvidar en mucho, mucho tiempo. En solitario, como decía Pastora, conseguiste entre tanto buenísimo que había estar hoy aquí. Ahora que miras atrás, ¿qué ha sido este camino tuyo? Hombre, yo me siento muy, muy, muy orgullosa de haber llegado hasta donde he llegado, porque jamás me hubiera imaginado llegar a la final. No entrar, cuanto menos en la final, ¿no? Y la verdad es que he aprendido muchísimo, me llevo de aquí amigos, os lo digo de verdad. Y aprovecho para dar las gracias al equipo que hay detrás, que no se ve y que de verdad es maravilloso desde el primero hasta el último. Así que muchísimas gracias. Este aplauso para todos los compañeros y compañeras que hacen posible Tierra de Talento, que son unos cuantos que se dejan la piel, que están trabajando como verdaderos enamorados de esta bonita tarea para que ustedes en casa disfruten y mucho, y sobre todo porque tenemos la suerte de estar descubriendo talentos tan imponentes como el de este onubense de lujo, nuestro querido Josemi García, que se va por la puerta grande. Josemi García, ahí lo llevan, recuerden este nombre. A sus pies, maestro. Si estos idiotas supieran. Llegar a la final ha sido todo un regalo, porque yo ya me veía fuera del programa. Y bueno, pues esta segunda oportunidad la he intentado aprovechar lo mejor que he podido. Me lo paso muy bien en el escenario, que creo que es lo principal. Y bueno, no ha podido ser, pero yo esto me lo llevo para mí, una experiencia más, aprendizaje y vamos, fantástico. Yo estoy muy contento. Ahora sí que estoy contenta y feliz, porque ahora la familia está al completo. Mariola está aquí. ¡Bienvenida! Llegué. Prometiste hacer todo lo posible para llegar, así que tú has quitado tu traje de soleata, has emperifollado así de guapísima para esta gran final. Sí, muy sencilla. Sencillísima. ¿Estás nerviosa como yo? Mucho, mucho. Estoy súper nerviosa porque no sabía si llegaba y justito para ayudar a mis compañeros, porque es que yo no podía faltar. Se van a llevar una alegría muy grande por verte, y precisamente por eso, porque les vas a poder echar una mano en tomar la decisión final, que está tan difícil y tan complicado, porque el nivel de esta quinta edición ha sido absolutamente descomunal. Estamos viviendo una noche con unos números impresionantes. No te voy a decir que me digas cuál es tu favorito, pero Mariola, ¿tú crees que todo lo que estamos viviendo en esta edición es digno de un espectáculo a nivel mundial? Mundial, universal y estratosférico, de todo lo más, porque, a ver, en serio,
unos cantantes maravillosos, bailarines, instrumentistas. Es que hemos tenido de todo y esta final es la final de las finales. Sin duda. Siempre le he dicho que es la edición de las voces, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mariola, queda muy poquito para saber la decisión final, así que muy atentos porque los dos ganadores de esta quinta edición están al caer, así que no se despeguen. Vengan a este montaje maravilloso porque nos vamos a una tierra que siento como la mía. Otra de esas ciudades que te abre los brazos y las puertas y te hace sentir en casa. Los Palacios y Villafranca. ¡Ale! ¡Ale! ¡Vivan los palacios! ¡Viva el agropop! ¡Vivan los tratos bien hechos! ¡Qué buenos tomates! ¡Y vivan los tomates que nos trajo! Tomates, ¡vivan los palacios, tomates que nos trajo nuestra siguiente artista sobre el escenario! Ella es una de las que aspira a todo. Aquí ya nos ha dado una Amy que la ha metido en la gran final, una Tina Turner. Aquí ha hecho verdaderas barbaridades. Disfruten de una artista de las que ha llegado para quedarse. Disfruten de Dina Arriaza. ¡Ole! Tengo ilusión, tengo ganas. Y esto ya es un sueño, estar aquí. Es que es una gran oportunidad que no pasa dos veces en la vida. A por todas y a darlo todo. If only I knew what I know today.